La civilización mesoamericana nació sola y sola vivió. Esto es fundamental. Es el punto de partida para comprender cabalmente qué fue esa civilización y también para poder compararla con las otras civilizaciones mundiales, la egipcia, la sumeria, la china, etcétera. Los indios americanos estaban solos, separados del resto del mundo y de las otras civilizaciones por dos océanos inmensos. Estaban incomunicados y lo estuvieron hasta el siglo XVI. Además, entre ellos, las distintas naciones indias estaban separadas, divididas por obstáculos naturales. Montañas, desiertos, selvas, la inmensidad geográfica de nuestro continente. Por último, la gran división, no geográfica ni física, sino histórica, cultural, los pueblos nómadas y los pueblos sedentarios. La mayoría era nómada, pero en los Andes, en la región andina, y en Mesoamérica, en lo que es ahora México, surgieron dos grandes civilizaciones y nacieron de pueblos sedentarios y agrícolas. Para darse cuenta de lo que significó la soledad histórica de los indios americanos, debemos recordar al viejo continente, cómo las civilizaciones esenciales con las que nace la cultura humana en el viejo continente, en Egipto, en Mesopotamia, en el Valle del Indo, o bien en el Extremo Oriente, en China, esas civilizaciones estuvieron en relación unas con otras. Hay influencias egipcias en Sumeria, hay influencias mesopotamias en el Valle del Indo. Los griegos recogen todo este saber, o parte de este saber. Los chinos se inclinan sobre la India y recogen el budismo, los japoneses aprenden muchas cosas de los chinos, etc. Nada de esto ocurrió en América. Aquí los hombres se enfrentaron a la realidad natural sin contacto con otras culturas, con culturas distintas
a las que ellos crearon aquí mismo. Aparte de esta inmensa soledad, tomemos en cuenta también la ausencia en América de ciertos animales domesticados, como la vaca, el caballo, el burro, y la ausencia, en consecuencia, de animales de tiro. Conocieron la rueda, pero no pudieron utilizarla, porque no había animales de tiro, en el mundo del comercio, ni tampoco en la guerra. Los mesoamericanos no conocieron un arma terrible del viejo continente, el carro de guerra. En suma, los mesoamericanos tuvieron que comenzar por el principio del principio. Tuvieron que inventarlo todo. La agricultura, la cerámica, los grandes sistemas religiosos, la organización social y política, la arquitectura, la astronomía, la medicina, la poesía, la danza, etc. Y entre todas esas invenciones prodigiosas, la que más me impresiona probablemente es la del maíz. El maíz es una planta silvestre y los indios americanos la domesticaron, la inventaron, por decirlo así. Esta es una de las grandes creaciones de la humanidad, comparable, a mi modo de ver, al descubrimiento del fuego. Todas las culturas indígenas de México son ramas de una misma civilización. Puede discutirse si los teotihuacanos, zapotecas, mixtecos y la plural familia maya nacieron de una raíz común, los olmecas y la gente del preclásico, o si hubo brotes independientes, aunque más o menos simultáneos, en las distintas zonas. Lo que no puede discutirse es la relación íntima entre ellas, tanto en el tiempo como en el espacio. Por lo primero, la civilización mesoamericana presenta una continuidad mayor de 2 milenios. Por lo segundo, una contigüidad geográfica no menos definida. La diversidad de culturas, lenguas y estilos artísticos no rompió la unidad esencial de la civilización mesoamericana. No es fácil confundir una obra maya con una teotihuacana, los dos polos o extremos de Mesoamérica. Sin embargo, en todas las grandes culturas precortesianas aparecen siempre varios elementos comunes: el cultivo del maíz, el frijol y la calabaza, la ausencia de animales de tiro y, por lo tanto, de la rueda y del carro, una tecnología más bien primitiva y que no llegó a rebasar la edad de piedra, salvo en ciertas actividades, como los exquisitos trabajos de orfebrería. Mesoamérica también se caracterizó por sus ciudades-estados con un sistema social teocrático militar y por sus centros de comercio no sin analogías con los modernos puertos libres, en los que la casta de los comerciantes ocupaba un lugar destacado. Otras constantes fueron una escritura jeroglífica y códices, un complejo calendario basado en la combinación de un año de 260 días y otro, el solar, de 365. El juego ritual con una pelota de hule, una ciencia astronómica muy avanzada, inseparable de la casta sacerdotal. Asimismo, los pueblos mesoamericanos tuvieron una visión del mundo que conjugaba las revoluciones de los astros y los ritmos de la naturaleza en una suerte de danza del universo, expresión de la guerra cósmica que, a su vez, era el arquetipo de las guerras rituales y de los sacrificios humanos en grande escala. Un sistema ético-religioso de gran severidad y que incluía prácticas como la confesión y la automutilación, y una especulación cosmológica en la que desempeñaba una función cardinal la noción del tiempo, impresionante por su énfasis en los conceptos de movimiento, cambio y catástrofe. Esta cosmología fue también una filosofía de la historia conformada por un panteón religioso, regido por el principio de la metamorfosis. El universo es tiempo, el tiempo es movimiento y el movimiento es cambio. Ballet de dioses enmascarados que danzan la pantomima terrible de la creación y destrucción de los mundos y los hombres.
Tajo de la Conquista es de tal modo neto y profundo que casi todos sentimos la tentación de ver al mundo precolombino como un todo compacto y sin fisuras. No es así. En ese mundo también hubo divisiones y discontinuidades. La historia de México es una historia a imagen y semejanza de su geografía, abrupta. Cada periodo histórico es como una meseta encerrada entre altas montañas y separada de las otras por precipicios y despeñaderos. Mesoamérica no era una pirámide, sino una asamblea de pirámides. Durante más de 2000 años, los diversos pueblos prehispánicos fundaron ciudades, destruyeron otras o asistieron a la destrucción de las suyas. Crearon un estilo, copiaron el de otros, impusieron el suyo a los vencidos o trabajaron como artífices al servicio de sus vencedores. No hubo hegemonía de un estado sobre los otros, sino diversidad y confrontación. Ese juego de influencias y reacciones en que consiste finalmente toda creación. Las naciones y ciudades-estado de Mesoamérica no eran pacíficas. Los muros de Bonampak conmemoran una batalla con su corolario ritual, el sacrificio de los prisioneros. Y en Teotihuacán aparecen muchos símbolos que después figurarían en el culto solar azteca, así como los emblemas de las órdenes militares del águila y el jaguar. La manifestación guerrera y caballeresca aparece también con fuerza extraordinaria en los frescos de Cacaxtla. Pero las rupturas y luchas entre estas naciones y grupos no niegan una continuidad secreta, persistente. Teotihuacán fue el centro religioso, político, militar y económico del México antiguo, desde el segundo milenio antes de Cristo hasta su destrucción en el siglo VII. Pero la ruina de la gran metrópoli no significó el fin de su carrera histórica. Desaparecida como ciudad-estado, se convirtió en mito, leyenda y arquetipo de todas las sociedades que la sucedieron. Primero inspiró a Tula, el estado militarista que sustituyó a los teotihuacanos en los valles de México y Puebla, y a su vez, Tula fue el modelo de México Tenochtitlán. Los aztecas afirmaron siempre y orgullosamente que eran legítimos y directos herederos de los toltecas, es decir, de Tula y Culhuacán. Confiscaron así una visión del universo singularmente profunda y compleja para transformarla en un instrumento de dominación. Para entender la razón de esta pretensión, hay que recordar que para la gente náhuatl, la dicotomía universal, civilizado, bárbaro, se expresaba en dos términos, tolteca, chichimeca. Los mexicas querían negar su pasado chichimeca, es decir, bárbaro. Por eso el Tlatoani Iscoatl, el arquitecto de la grandeza mexica, ordenó la quema de los códices y documentos antiguos, así como la fabricación de otros, destinados a probar que el pueblo azteca era el descendiente de los señores de Anáhuac. La versión azteca de la civilización mesoamericana fue grandiosa y sombría. Los grupos militares y sacerdotales, y a su imagen y semejanza la gente común, estaban poseídos por una creencia heroica y desmesurada, ser los instrumentos de una tarea divina que consistía en servir, mantener y extender el culto solar y así contribuir a la conservación del orden cósmico. En esta cosmología, la edad náhuatl y la de sus herederos, los aztecas, era la quinta edad del mundo, la del quinto sol, el sol del movimiento, el sol guerrero que bebe sangre
y cada día salva al mundo de la destrucción definitiva. Sol polémico, sol del movimiento. Guerras, temblores de tierra, eclipses, danza del cosmos. Si el pueblo azteca era el pueblo del quinto sol, el fin del mundo se confundía con el de la supremacía azteca, y de ahí que evitar ambos, por la guerra, el vasallaje de las otras naciones y el sacrificio, fuese al mismo tiempo una tarea divina y una empresa político-militar. Pero el poder mexica estaba amenazado por la vuelta de aquellos que realmente encarnaban el principio del quinto sol, los legendarios toltecas. Para comprender la actitud de los aztecas frente a los conquistadores españoles, hay que recordar que el año de la llegada de Cortés a México, 1519, coincide con la fecha mítica 1 Acatl, en la que, según la leyenda, debía regresar el rey sacerdote tolteca Topiltzin Quetzalcóatl. Todo esto explica que al recibir a Cortés, Moctezuma II lo salude como al enviado de alguien que reclama su herencia. Lo recibe no como al emisario del emperador Carlos, sino como a un dios o semidios enviado para restablecer el orden sagrado interrumpido con la caída de Tula. Quetzalcóatl había regresado. El rasgo distintivo, lo que distingue a la civilización mesoamericana de las otras, es su originalidad. No se parece a ninguna otra. Sus creaciones fueron únicas y en este sentido son un testimonio del espíritu plural de los hombres, cada uno distinto en un tiempo y un espacio diferentes. Pero también estas obras son un testimonio de la unidad del espíritu humano. Las podemos comprender, relativamente, por supuesto, y forman parte ya de la memoria colectiva de la humanidad. La originalidad de la civilización mesoamericana fue también una limitación. Como no estuvo en contacto con las otras, no conoció esos cambios súbitos que distinguen a la historia del viejo continente. Fue una civilización de ritmo pausado, lento y con frecuencia repetitivo. Por último, otra limitación no menos importante. Fue más vulnerable por su aislamiento ante la presencia de los otros. Y esto no solamente desde el punto de vista físico y militar frente a las armas españolas, sino sobre todo desde el punto de vista psicológico. Entre sus ideas y conceptos había unos muy claros para designar al bárbaro, los chichimecas, por ejemplo, al enemigo, al extraño o al mundo de lo divino, de lo sobrenatural. Pero no había ideas para clasificar, para definir al que venía de otras tierras y de otras civilizaciones. Por eso, frente a los españoles, los aztecas, como vamos a ver al final de esta conversación, dudaron siempre y no supieron si eran seres divinos venidos de otro mundo o seres de carne y hueso como ellos. El carácter de la conquista es extremadamente complejo. Todo es contradictorio en ella. Es una empresa privada y una hazaña nacional. Cortés guerrea, por su cuenta, pero en nombre y provecho del rey. Es vasallo, rebelde y cruzado. En su conciencia y en la de su ejército, combaten nociones opuestas. Los intereses de la monarquía y los individuales, los de la fe y los del lucro. Y cada conquistador, cada misionero y cada burócrata es un campo de batalla. Thank you.
La conquista de México fue un fenómeno histórico, el momento de la gran ruptura, la línea divisoria que partió en dos a nuestra historia, de un lado el mundo precolombino y del otro el del virreinato católico y la República laica e independiente de México. La conquista rompió el aislamiento del antiguo México y por la violencia abrió sus puertas al mundo. Es natural que el dramatismo y la complejidad de este acontecimiento haya adquirido irremediablemente, y no solo en la imaginación popular, sino aún entre los historiadores, los caracteres del mito. Ese mito, como todos los mitos, encarna en dos personajes opuestos, Cortés y Cuauhtémoc. No los personajes históricos, reales, sino las criaturas legendarias. En la peculiar lógica del mito, hecha de oposiciones simétricas, con la conquista, rapacidad, doblez, crueldad, comienza la opresión y la injusticia. Así, la función del mito de Cortés es ideológica. Es el emblema de la conquista, no como un fenómeno histórico que, al enfrentar a dos mundos, los unió, sino como la imagen de una penetración violenta y de una usurpación astuta y bárbara. La verdad es que fue un hombre extraordinario. No es fácil amarlo, pero es imposible no admirarlo. El odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. El mito nos impide vernos en nuestro pasado y, sobre todo, impide la reconciliación de México con su otra mitad. El mito nació de la ideología y solo la crítica de la ideología podrá disiparlo. Cortés debe ser restituido al sitio a que pertenece, con toda su grandeza y todos sus defectos, a la historia. Apenas Cortés deje de ser un mito y se convierta en lo que es realmente, un personaje histórico, los mexicanos podrán verse a sí mismos con una mirada más clara, generosa y serena. El último jefe azteca es un mito popular. Cuauhtémoc encarna el culto al dios joven que muere peleando para dar vida. Su figura polariza otra de las corrientes de la sensibilidad mexicana. Cuauhtémoc representa la soledad del héroe que lucha y muere solo, abandonado por los dioses y los hombres. Cuauhtémoc y Cortés son inseparables. Están vivos en la imaginación de todos los mexicanos y no dejan de luchar secretamente en el interior de cada uno de nosotros. Negar a uno es negar al otro y negarnos a nosotros mismos. Sus sombras forman la sustancia de nuestro destino. Tal vez ningún otro pueblo en la historia se ha sentido tan desamparado como la nación azteca en el momento de su caída. Los mexicas se sintieron abandonados por sus aliados, en primer término, pero también por sus divinidades, traicionados por las potencias de la tierra y las del cielo. Lo más grave fue el estupor, la parálisis psicológica que los sobrecogió ante los españoles. En su universo mental no había categorías claras para definir a aquellos seres venidos de otras tierras más allá del mar. Los españoles entraron inmediatamente en la categoría de lo desconocido, territorio inmenso que colinda con lo sobrenatural. Era fácil pelear con otros hombres, no lo era pelear con seres de naturaleza desconocida. Así, la causa determinante de la caída de los pueblos mesoamericanos, y no solamente de los aztecas, fue su soledad histórica, su aislamiento. Esto fue más importante que las causas biológicas, técnicas o políticas. Algunos historiadores subrayan las causas biológicas, los virus y las epidemias que diezmaron a los indígenas. Otros subrayan la inferioridad técnica de los mexicas frente a los españoles, las armas de fuego, las armaduras de hierro, la caballería. Otros, en fin,
señalan que fue también determinante su división interna, las querellas que los dividían y separaban, y el odio general que sentían las poblaciones del Anáhuac frente al dominio azteca. Todo eso es cierto, pero lo fundamental, lo esencial, fue el aislamiento histórico. En ese aislamiento está el secreto de la grandeza de Mesoamérica y también el secreto de su debilidad. Grandeza, porque esto es lo que explica la originalidad de esta civilización. Debilidad, porque la hizo vulnerable ante la experiencia capital en la historia, en la vida social y en la vida individual. La experiencia del otro, de los otros. Es curioso, pero este es uno de los rasgos que hemos heredado de los aztecas. Los mexicanos modernos todavía nos sentimos aislados y tenemos dificultades para entender, comprender y convivir con el mundo exterior. En el interior del mundo mesoamericano, a los pueblos sometidos por los mexicas, la llegada de los españoles les parece una liberación. Los diversos estados-ciudades se alían a los conquistadores o contemplan con indiferencia, cuando no con alegría, la caída de cada uno de sus rivales y en particular del más poderoso, Tenochtitlán. En suma, la conquista de México fue lucha de civilizaciones, personalidades encontradas, incidentes dramáticos, intrigas, en fin, una gran riqueza de episodios, todos ellos contradictorios. Sin embargo, posee una voluntad unitaria. Esta voluntad es un reflejo de la naturaleza del Estado español de aquella época. El Estado español nace como una violencia de los reyes católicos, una violencia política, que no excluye ni la diplomacia ni las componendas, para unir a los pueblos de España sometidos a su dominio. Esta misma voluntad unificadora se refleja en las empresas de ultramar y la presteza con que el Estado español absorbe, integra y organiza todos estos vastos territorios americanos muestra claramente la aspiración unificadora del Estado imperial español. Al mismo tiempo, el Estado español, ya en América, construye rápidamente sociedades ricas y complejas. Y la rapidez con que se edifican estas nuevas sociedades contrasta, por ejemplo, con la lentitud en otras partes del mundo, por ejemplo, en las colonias americanas de Inglaterra. En 1604, el poeta Valbuena escribe Grandeza Mexicana, menos de 100 años después de la caída de Tenochtitlan. Este poema es un testimonio vivo, diríamos, de cómo el Estado español ha organizado rápidamente sus dominios de ultramar. Así pues, véase desde el punto de vista de los aztecas, que también estuvieron animados por la misma voluntad unitaria, que desde la perspectiva hispánica, la conquista de América tiene este significado: unificar la diversidad de pueblos, lenguas, culturas y sociedades que componían el mundo prehispánico. Los españoles, en lugar de esta pluralidad de culturas, afirman una sola fe, una sola lengua y un solo Señor. Crean así las bases de la futura nacionalidad mexicana. Pero hay que advertir que esto ha sido fruto de una violencia imperial. No pocas veces los historiadores han subrayado con lápiz negro ciertos rasgos de la sociedad novohispana. Por ejemplo, se ha dicho que los indios
no fueron exterminados como en otras partes, porque se necesitaba la mano de obra nativa para los grandes feudos agrícolas y para la explotación minera. Hay algo de verdad en esto, pero no es una verdad completa. Por una parte, debemos recordar la obra de la Iglesia en defensa de los indios frente a los abusos de los encomenderos y de los señores feudales. Pienso sobre todo en la obra de los franciscanos, de los dominicos y de las otras órdenes religiosas. Pero además, y esto es lo que me parece esencial, el catolicismo abre a los indios las puertas de un orden vivo. Por el bautismo, los indios, en una situación de orfandad terrible y difícil de imaginar para un hombre moderno, porque sus dioses habían desaparecido y sus jefes y señores habían muerto, los indios, digo, en situación de orfandad, encuentran en la Iglesia un refugio, un hombre y un lugar. Un lugar en el cosmos, algo que les fue negado a los indígenas en Nueva Inglaterra y en los otros sitios en donde los protestantes dominaron. Esto es, a mi juicio, el gran logro del orden colonial, y por eso no es inexacto llamar a Nueva España un orden vivo, un orden en el cual todos sus componentes, desde la base hasta la cúspide de la pirámide, estaban unidos por una serie de principios, una serie de relaciones afectivas y sobre todo por una esperanza ultraterrestre. Esto es lo que se llama una civilización. Y este fue el gran logro de Nueva España, es decir, del antecedente directo de lo que después sería México. Nueva España fue singular no solo por su situación dentro del imperio, sino por su estructura interna. Estado fuertemente centralizado y con una burocracia poderosa, protegió los particularismos y las jurisdicciones privilegiadas. Las comunidades indígenas estaban regidas por las leyes de Indias y había estatutos especiales para los diferentes grupos étnicos: negros, mulatos, mestizos, criollos y españoles. Leyes particulares regían a las órdenes religiosas y a la iglesia secular, otras a los encomenderos, los comerciantes, los mineros, los artesanos, las congregaciones y las cofradías. De ahí que se defina la Nueva España como una sociedad pluralista, regida por un sistema de jurisdicciones especiales para cada grupo, acentuadamente jerárquica y paternalista. Después de esta breve descripción, no es difícil aceptar el diagnóstico del historiador norteamericano Morse acerca de la naturaleza del régimen de Nueva España. Con ciertas salvedades y reservas que voy a hacer un poco más adelante, me parece indudable que el régimen de Nueva España corresponde a una de las dos formas de dominación tradicional, de dominación premoderna, definidas por Max Weber: el régimen patrimonial. La otra forma premoderna es el feudalismo. El régimen patrimonial puede definirse como el gobierno de uno: rey, príncipe, presidente, jefe de gobierno, que gobierna ayudado por sus familiares, sus partidarios, sus criados. En el régimen patrimonial, el Estado se concibe como una extensión de la casa real, como un patrimonio privado, digamos, o más bien dicho,
como un patrimonio real. En el feudalismo es lo contrario. Los varones, la nobleza, fundada en la propiedad de la tierra y en las armas, gobierna o comparte el gobierno como un privilegio propio, por la nobleza de la sangre. Pero mucho antes de que Max Weber definiese estos dos tipos de dominación premoderna, Maquiavelo, con su penetración extraordinaria, lo definió de un modo muy conciso y que me parece vale la pena citar. Todos los reinos de que se guarda memoria, dice Maquiavelo, han sido gobernados de dos maneras diversas, o por un príncipe y sus esclavos y criados, los cuales lo ayudan a regir el reino por su gracia y permiso, o por un príncipe y sus varones, los cuales deben su rango no a la gracia del soberano, sino a la antigüedad de la sangre. En el régimen patrimonial, el príncipe gobierna con sus criados y sus familiares. En el régimen feudal, el príncipe gobierna con una aristocracia hereditaria. Y de ahí las dificultades que tiene el poder central en el feudalismo para gobernar. Es claro que el régimen de Nueva España fue un régimen patrimonialista, como lo fue el de España y en general el de todos los países europeos durante la época de la monarquía absoluta. Lo mismo en Francia que en Inglaterra o que en las pequeñas ciudades italianas. Lo extraño, lo revelador, es que en el siglo XVIII se inicia una evolución hacia la modernidad y poco a poco el régimen patrimonialista desaparece, pero no en México. Esta es una de las herencias de la Nueva España. Todavía, hasta la fecha, los jefes de Estado, los gobernadores, los ministros, conciben todavía al Estado como su patrimonio personal, como una extensión de su patrimonio. En el régimen patrimonialista, el poder central debe cuidar que no crezca una aristocracia hereditaria. Y de ahí que la corona española siempre haya tratado de limitar el poder, primero de los encomenderos y después de la aristocracia de los terratenientes mexicanos. De ahí también que haya de los terratenientes criollos, para hablar más exactamente. De ahí también que haya protegido la propiedad comunal de la tierra, porque era un obstáculo a la extensión del poder territorial de la aristocracia criolla. Otro elemento característico del régimen patrimonialista es este. Cuando los dominios son muy extensos y el rey necesita enviar a un virrey para que gobierne en su nombre, como era el caso de Nueva España, siempre se corre el peligro de que el virrey, de que el mandatario se alce con el reino, como se decía en aquella época. Y para evitarlo, el nombramiento de los virreyes era por poco tiempo, 3 años en general, que a veces se prolongaba hasta 6 años. Así pues, vemos cómo el régimen patrimonialista en aquella época está siempre en lucha permanente con las posibilidades de la emergencia de una aristocracia feudal, cosa que no se realizó plenamente en Nueva España, por lo demás. A los primeros virreyes, dice Rubio Mañé, no se les asignó tiempo limitado y el emperador Carlos V determinó que solo gobernasen por el tiempo que fuera la voluntad del rey. En 1629, a pesar de la oposición de la mayoría de los miembros del Consejo de Indias, el conde duque de Olivares logró que se cambiase la fórmula a voluntad del rey por un plazo de 3 años. Otro freno. Los virreyes no podían llevar a sus hijos, hijas, yernos y nueras a Nueva España. Esta prohibición convertía a los familiares de los virreyes en una suerte de rehenes. Es una práctica que hoy siguen los gobiernos totalitarios comunistas. Otra forma de control.
la institución de los visitadores. Rubio Mañé indica que tanto el virrey como la audiencia temieron siempre la venida del visitador por lo riguroso de sus procedimientos. Muchos de los visitadores fueron famosos por su severidad. Entre ellos hubo personalidades notables, como Juan de Palafox, el célebre obispo de Puebla, el doctor Pedro Moya de Contreras, que también fue virrey y arzobispo de México, y el gran José de Gálvez, que reformó la administración pública en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero el principal instrumento que empleó el rey para mantener sujeto al virrey fue el juicio de residencia. El juicio se iniciaba al término de sus funciones y las investigaciones duraban 6 meses. El juez de residencia se guiaba en sus averiguaciones por el pliego de instrucciones que había recibido el virrey al ser nombrado. ¿Cómo pueden definirse las relaciones entre el virrey y la audiencia? Era un sistema de pesos y contrapesos, pero asimismo era un juego de espejos. El virrey era el presidente de la Real Audiencia. Su relación con este cuerpo, una suerte de consejo de gobierno, estaba regida por un juego sutil de balanzas y contrabalanzas. La Real Audiencia no era el poder sino su freno, a un tiempo el límite de la voluntad del virrey y los oídos y los ojos del monarca ausente. Ningún virrey podía gobernar sin su cooperación, su apoyo y su aprobación. Si no era la lengua que ordena ni el brazo que ejecuta, la audiencia era la oreja que escucha y la mente que delibera, y sin cuyo consejo no es posible tomar decisión alguna. Dentro de la deliberada ambigüedad en la división de funciones que caracterizaba al sistema hispánico ultramarino, la audiencia era, ya que no la suprema instancia, sí la otra instancia. Nueva España era un intrincado tejido de influencias, poderes y jurisdicciones. Frente al poder político y judicial del virrey y la audiencia, estaba el poder moral y religioso del arzobispo de México. A su vez, el arzobispo tenía un rival en el obispo de Puebla, la otra gran ciudad novohispana. Y ambos debían enfrentarse a las poderosas órdenes religiosas. En la Nueva España imperó el pluralismo, el patrimonialismo y el equilibrio de fuerzas. Ningún virrey tuvo el poder que tiene el presidente de México. En lo que se refiere a la tenencia de la tierra, el latifundio era uno de los rasgos constitutivos del sistema de propiedad. Los latifundistas dependían estrechamente de la autoridad central. Es sabido que una de las particularidades de la historia de España es la relativa debilidad del feudalismo y la rapidez con que los monarcas crearon un Estado centralizado, dueño de una burocracia. En Nueva España se reprodujo la situación de la metrópoli y aún se acentuó. El centralismo triunfó contra los intentos de la embrionaria clase feudal. Pero frente al latifundio existió la propiedad colectiva de la tierra. Por una parte, la propiedad eclesiástica, cuyo conjunto de posesiones era inmenso. Por la otra, la de los pueblos y comunidades. Esta última se remontaba al período prehispánico. Era una propiedad fundada en el vínculo consanguíneo y religioso, el calpulli, que no era divisible ni enajenable. La corona tenía interés en proteger la propiedad comunal porque así limitaba el poder económico y político de la aristocracia criolla terrateniente, que era el único grupo que podía tener veleidades separatistas. Hay que mencionar, asimismo, a la extensa e intrincada red de asociaciones, congregaciones y cofradías de artesanos. El Estado tenía el derecho de exigir prestaciones o contribuciones a los particulares, pero a diferencia de lo que ocurre en la sociedad capitalista, el responsable no era el individuo, sino la corporación. Estas prestaciones podían ser en dinero o en trabajo. La imagen de Nueva España como un reino dependiente, patrimonialista, pluralista y acentuadamente mercantilista, en cuyas estructuras económicas convivían el latifundio y el ejido, las corporaciones y los gérmenes capitalistas, es a todas luces insuficiente. Thank you.
La corte, centro y cúspide de la sociedad, hace inteligible esta imagen y le da sentido. Teatro de actividades sociales y culturales, no menos que de intrigas y decisiones políticas, la corte virreinal fue un centro de irradiación moral, literaria y estética. Al influir en las actitudes y en las maneras de la gente, modificó profundamente la vida social y los destinos individuales. Ejemplo de cortesía, costumbres y modas, la corte rigió las maneras de amar y comer, de velar a los muertos y cortejar a las vivas, de celebrar los natalicios y llorar las ausencias. El gran instrumento político y cultural de la monarquía absoluta fue la corte, que transformó a los pendencieros varones feudales en servidores del príncipe, esto es, en cortesanos y burócratas. El tránsito de la sociedad tradicional a la moderna se realiza a través del Estado absolutista. La sociedad aristocrática de corte, última gran institución no burguesa de Occidente, se ha sobrevivido de dos modos, como herencia y como imagen invertida de la civilización cortesana. En efecto, la burguesía imitó, y aún imita, ciertas formas de vida de los cortesanos, y simultáneamente, desde el principio, orientó sus actitudes vitales en sentido diametralmente opuesto a los ideales de la corte. Imitación por adopción y, diría, por contradicción. La moral burguesa, ascética, previsora, sobria, enemiga del lujo, es anticortesana. Los modales de la burguesía, sus ideales estéticos y eróticos, su vida imaginaria, son un homenaje a la cultura cortesana. El burgués economiza, pero quisiera ser un caballero. Pero la palabra eje, que definía y justificaba la acción histórica de España y la existencia de su imperio, fue evangelización. Evangelización entendida como conversión e incluso como guerra santa. La dicotomía medieval, paganismo-cristianismo, tuvo en Nueva España mayor fuerza y actualidad que en la metrópoli. La dualidad, catolicismo, indios idólatras, era la consecuencia de una ortodoxia. A su vez, la ortodoxia requería, como la mano necesita simultáneamente la regla y la espada, una iglesia y un estado. También en esto España se distinguió, en el alba de la modernidad, de los otros estados europeos. En el siglo XVII se dibuja con mayor claridad la división dual en la cumbre de la sociedad. El poder político y militar era español, el poder económico, criollo. El poder religioso tendía a repartirse entre unos y otros. Difícil equilibrio que no fue roto sino hasta la independencia. Pero no olvidemos que la creación más compleja y singular de Nueva España no fue individual, sino colectiva, y no pertenece al orden político ni económico, sino al religioso, el culto a la Virgen de Guadalupe. Nueva España fue una sociedad hecha para durar, no para cambiar. Su ideal era la estabilidad, la permanencia. Fue construida a imagen del orden divino.
del orden eterno. Pero la Edad Moderna principia como una crítica radical, justamente de aquellos principios que habían fundado a la Nueva España. La Edad Moderna ve en la crítica a la madre del cambio y al cambio que identifica con el progreso como el motor de la historia. Para la Edad Moderna, el cambio es bueno, es progreso. Para la Nueva España, el cambio no es bueno, es malo, es una alteración de la permanencia y del orden eterno. Pero la modernidad, antes de ser esta exagerada religión del cambio y del progreso en que se ha convertido, comenzó como una crítica religiosa de la religión establecida, del catolicismo romano y del papado. Esta crítica se llama el protestantismo. Ahora vemos quizá con mayor claridad todo lo que opone la Nueva España al mundo moderno y también a la Nueva Inglaterra. Allá en el norte, las colonias inglesas tenían un fundamento tan religioso como las colonias españolas, pero su visión era distinta. En la Nueva Inglaterra se estableció una suerte de democracia religiosa, mientras que Nueva España existía para defenderse justamente de la herejía protestante, entre otras cosas. En el siglo XVII, Nueva España era una sociedad más fuerte, más próspera, más estable y más culta que Nueva Inglaterra. Pero estaba cerrada al cambio, cerrada al futuro. En el siglo XVIII, la democracia religiosa de Nueva Inglaterra se convierte lenta pero poderosamente en la democracia política de los Estados Unidos. En Nueva España, la sociedad, incapaz de resolver sus conflictos de una manera armoniosa, estalla las guerras civiles del siglo XIX. Con esos fragmentos de la Nueva España y del mundo precolombino, en el siglo XIX, a la mitad del siglo XIX, hemos construido nosotros nuestra nueva morada, el México republicano. En Nueva Inglaterra, el tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna se realizó a través del puente, primero del protestantismo y después de la Ilustración. En México, el movimiento ilustrado no tuvo la penetración ni la fuerza que en el resto del mundo. De modo que el dilema al que se enfrentaron el movimiento de independencia y los sucesores de los insurgentes era, en cierto modo, insoluble. O negarse al cambio o la ruptura violenta. Se escogió, como era natural, la ruptura. Pero esa ruptura fue un desgarramiento que es todavía una herida aún no cicatrizada. Quizá el siglo XXI será el siglo en el que esta herida viva en la historia de México al fin se cierre. In il vita sua fede, e pan signos in dito te pantato tazin, ma vel te vat sento pan simot la torti in dito. Anime.
Thank you.